Bueno, me parece importante discutir sobre la legalidad y sobre la ilegalidad en este país y no tener una doble vara, fundamentalmente, ¿no? Y aplicar un criterio de justicia y de jerarquización de derechos. Cuando el conjunto de la clase política, jueces y la sociedad toda, medios de comunicación, discute sobre el problema de la toma de tierras en la Argentina, fundamentalmente estamos hablando del problema de la vivienda en la Argentina, ¿no? Y el problema de la vivienda en la Argentina y el acceso a la vivienda en la Argentina es una deuda que tiene nuestra democracia con un conjunto muy importante de nuestra sociedad. Mira, solamente en el área metropolitana de Buenos Aires hay más de 4 millones de inquilinos. Solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde fundamentalmente está concentrado hoy el problema de la toma de tierras. Y mayoritariamente ese problema está vinculado a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en nuestro país, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que el problema de la tierra en la Argentina, que es un problema de raigambre histórico y estructural, que tuvo que ver con un proceso muy violento y muy ilegal, perpetrado fundamentalmente por sectores de la aristocracia terrateniente en nuestro país, ¿no? Cuando uno estudia la historia argentina, estudia la historia de una larga y profunda violación a los derechos humanos, fundamentalmente de los pueblos originarios primero, y después de un conjunto de poblaciones que fueron saqueadas y depredadas en un derecho fundamental y en un bien sagrado como es el de la tierra, el del arraigo, el del poder decidir dónde vivir, dónde trabajar y también dónde morir, ¿no? El presidente Alberto Fernández, en reiterados discursos, menciona algo fundamental, un derecho, te diría, humano básico, que es poder decidir dónde vivir y dónde morir, ¿no? Él reiteradamente habla de eso, ¿no? Que cada argentino, que cada argentina, que cada persona que vive en nuestro país pueda decidir dónde vivir y dónde morir, y no tener que estar exiliándose ni mudándose forzosamente para garantizar derechos básicos de subsistencia, como el trabajo, como la alimentación, como la salud, lo que termina haciendo que la población se concentre en más de un 70% en el área metropolitana de Buenos Aires, que ya vemos a la luz de la pandemia lo que produce el hacinamiento urbano y periurbano, ¿no? Entonces, el problema de la tierra es el problema de la vivienda en nuestro país y es el problema de los proyectos de vida de cada persona y de cada familia, ¿no? Y después hay otros problemas muy importantes a los que se le da mucha menos visibilidad mediática, que es qué pasa cuando las empresas usurpan ilegalmente bienes públicos. Estamos hablando de que el grupo Clarín ocupa de manera ilegal un predio que tiene más de casi 9.000 metros cuadrados en la ciudad más rica, con la evaluación del metro cuadrado más caro del país. Estamos hablando de un predio en el que entran 730 cocheras de 12 metros cuadrados cada una. El alquiler de una cochera en el barrio de Constitución ronda, está alrededor de los 3.000 pesos mensuales, pero bueno, evidentemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires permite que Clarín haya ocupado de manera ilegal este predio, pagando un canon irrisorio, a mucho menor valor del que vale, y aparte con una licitación absolutamente trucha e irregular, ¿no? Para ocuparlo. Entonces, el problema en la Argentina no es que falta tierra, o que falta techo, que falta trabajo, sino en la Argentina lo que falta es justicia, ¿no? Porque para algunos hay tierra, para algunos hay techo, como para Clarín, en este caso, es una cochera, es un estacionamiento, y para algunos hay trabajo. Y para otros tanto no hay ni tierra, ni techo, ni trabajo, a pesar de que en la Argentina sobren estos bienes y a pesar de que los sectores populares trabajen mucho más de la cuenta para poder sobrevivir. Lo que falta en la Argentina es justicia y reconocimiento de los derechos. En primer lugar, recordar este episodio, ¿no? O sea, en diciembre del 2008 hubo una movilización de periodistas,
de Barricada TV, que justamente reclamaban la inclusión en la grilla de Cablevisión. Se movilizaron hacia este domicilio, hacia este estacionamiento, y ahí el holding que dirige Magneto, bueno, se sintió, vamos a decirlo, victimizado, y acusó a los manifestantes de haber irrumpido en una propiedad privada. Bueno, denunció a los manifestantes, se les inició una causa judicial que obviamente no prosperó, está archivada porque justamente Canal 13 nunca pudo probar que era propietario de ese lugar y no lo pudo probar porque efectivamente no son propietarios de ese lugar, ¿no? Pero a pesar de que no son propietarios, ellos siguen ocupando ese lugar y a pesar de que la ley indica que Barricada TV tiene que ser incluida en la grilla de Cablevisión, sigue excluida, ¿no? Entonces, Clarín, que no es propietario, sigue utilizando ese lugar y sigue ocupándolo. Barricada TV, que por ley debería ya haber sido incluida hace varios años en la grilla, sigue excluida, ¿no? Entonces, ¿cómo siguió ese proceso? ¿Cómo desnudamos la mentira de Clarín? Yo en ese momento no era todavía directora de Acción Justicia a nivel nacional, era pleno gobierno de Macri. Lo que realizamos ahí fue un pedido de acceso a la información pública para saber de quién era el predio. Y la respuesta oficial del gobierno de la ciudad, justamente lo que hizo fue desmentir la versión de Clarín, ¿sí? El gobierno de la ciudad nos informó que hay un convenio de permiso de uso precario y oneroso del predio, que está emplazado sobre esa calle, la calle Lima 1261, y que ese convenio había vencido. Bueno, así fue que desnudamos la mentira de Clarín, gracias a la información oficial, en definitiva, del gobierno de la ciudad. O sea, tuvo una contradicción de ese pacto oscuro entre el gobierno de la ciudad y Clarín. Así que bueno, de esa contradicción emergió la verdad.